noche con todos señores. He venido a prender los motores, soltando un poco de mi estilo solamente para que no te me achores. Eliminando los roedores que se lo dan de superiores, para que se enteren que soy de los que pueden sacar a los impostores. Hablan de mí como si supieran la forma de vida que siempre he llevado, y me canso de repetirles a toda la gente que están equivocados, que dicen que he evolucionado y que por eso ahora soy votado. No he cambiado mi forma de ser, lo que ha cambiado es como ustedes me han mirado. He demostrado que se puede tener un buen contenido con estilo, y que ante los comentarios estúpidos yo nunca me agilo. Que todo lo que lanzo falla y que no debo pasarme la raya, pero con este disco a todos yo les estoy poniendo bien alta la valla. Procuro meterle bien duro sin ningún apuro, pa' dejarte nulo, por eso es que no me apresuro. Cuando tengo que apagar un prematuro, tú sabes que es puro mi rap, que tengo poder, por eso no saturo, y que voy a seguir rapeando 24-7, que lo juro, manito, yo estilo de puro. Se me alboroten que esto solamente parte del show, para que se empilen todos los barrios cada vez que yo saco un poco de mi flow. Esto se llama actitud, algo piola para la multitud. Lírica seria que provoquiste y matiendo los conocidos todo el Perú. Tres con el micrófono, Santos en el bombo y el cajón, y Tony producen todo piola, por eso es que sale piola este vacilón. Es una combinación de estilo, lírica y acción, y así meto presión en la competición para que se entere todo que no es ficción. ¿Cómo quieres que respete un rapero que solo demuestra ser un ignorante, que solo me jode y no sale adelante? Si no son los que se lo dan de maleantes, entonces son los comediantes. No entiendo por qué tanta payasada, si yo sé que para reír tenemos cómicos ambulantes. Yo sé que quieren que calle, porque cosas así no lo va a decir nadie. Pero no van a callarnos, ni siquiera intimidarnos, porque no van a poder opacar a la voz de guerra de la calle. Y sé que quieren que calle, porque cosas así no lo va a decir nadie. Pero no van a callarnos, ni siquiera intimidarnos, porque no van a poder opacar a la voz de guerra de la calle. Es la voz de la yeca, por eso tú mejor respeta, porque aquí no se da Shakira, se te ha prevenido, se te dé la pepa. La gente y su moriqueta que siempre me malinterpreta. Sigo siendo el mismo muchacho que empezó rapeando en el colegio Caleta. Rapeo, se me bombo el cajón y la pista golpeo. ¿Sabes qué creo? Que no suben a la lona, pues saben que no creo. Ustedes piensan que yo no tengo flow, pero lo demuestro a mi nivel de hip hop. Y si no escucha todo el poder lírica que le será poseo. Ey, este es el segundo material que he trabajado yo, y decidí meterle con todo gracias al apoyo que el barrio me dio. La gente que ni creyó, que la mano me levantó. Por eso agradezco a cada barrio que escucha mis temas y que me apoyó. La verdad, te lo voy a decir a la brevedad, a mí no me parece que suene hip hop solo para conseguir popularidad. Si quieres que esto manche en realidad, entonces empieces a dejarte de tantas huevadas y empieza a ponerle mucha más seriedad. Yo sé que quieren que calle, porque cosas así no lo va a decir nadie. Pero no van a callarnos, ni siquiera intimidarnos, porque no van a poder opacar a la voz de guerra de la calle. Y sé que quieren que calle, porque cosas así no lo va a decir nadie. Pero no van a callarnos, ni siquiera intimidarnos, porque no van a poder opacar a la voz de guerra de la